Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, esta vez con la conexión impecable y con este grande que es Jorge Rulle. El sábado pasado quedamos con muchas ganas de seguir escuchándolo y hoy con este sol maravilloso, nada más oportuno que hablar sobre esta pérdida de las ilusiones, esta sociedad de que parece anestesiada, sin rebeldía, qué está sucediendo con nuestros jóvenes. Así que un lujo contar nuevamente con la presencia de Jorge Rulli acá en Humo y Espejos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por la paciencia y por acompañarnos siempre. Muchas veces esta cuestión de lo virtual, sabemos que hay cuestiones técnicas, pero hoy parece que los vientos están todos a favor como para que podamos escucharlo con esa manera extraordinaria de ver la vida, ¿no? Los acontecimientos. Así que recordarles nomás que a las 17 horas va a estar Marcelo Ramírez hablando sobre Evergrande, analizando, ¿no?, el impacto que puede traer este mega estallido chino de que muchos se hablan. Ellos están aparentemente queriendo arreglar solamente con las empresas internas. Un gran lío en China que puede repercutir en todo el mundo. Así que después de la maravillosa charla con Jorge Rulli, que será durante una hora, a las 17 horas volveremos con Marcelo Ramírez. Y ahora sí, vuelvo con él nomás para hacer esta pequeña puesta en contexto que no tuvimos oportunidad de hacerle el sábado pasado. Y acá estamos, Marcelo. Así que nuevamente con Jorge, hoy ya esperando ver qué tema vamos a abordar con él. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Tempranito hoy arrancamos. Hoy lo que vamos a tratar de, bueno, hacer un poco la continuación de lo que se empezó a decir. A veces por un poco también por la cuestión de las fallas técnicas que me hicieron igual y se perdió una parte al inicio del programa y que tenía que ver justamente con la actualidad. Entonces, bueno, aprovechamos hoy para profundizar eso y para poder anotarnos en algunos temas que tienen que ver con lo que, bueno, un poco estaba mencionando igual cuando comenzó el programa, que tienen que ver con esta sensación de abatimiento y algo que sobre todo uno empieza a ver en las generaciones cada vez más jóvenes, que es la idea de que nada tiene sentido. Lo que nosotros creo que caracteriza a los que son centennials es básicamente eso. Es para qué preocuparse por algo que no se va a poder modificar. A partir de ahí, obviamente, entonces la única salida que se entiende es la individual, lo único que se presta atención es a lo material, y lo único que tiene un cierto sentido es el placer inmediato sin ningún tipo de responsabilidades. Básicamente eso es lo que se ha construido en el mundo hoy en función de, bueno, de todas estas décadas de un capitalismo que se ha transformado cada vez más en una opción financiera y que inclusive hasta las viejas banderas del trabajo y del esfuerzo han sido desterradas. Hoy, como decía, las generaciones nuevas tienen otra lógica de pensar y es una lógica que inclusive en cierta medida se retroalimenta y no podemos decir tampoco que no tenga bases sólidas cuando vemos una Argentina que lleva décadas de frustraciones. Y algo que en el mundo en general, en el mundo occidental, se vive de la misma manera y contrasta mucho con esta idea que en China cada vez es más fuerte, de precisamente un sistema pujante, autoridades en las cuales creer, un sistema que da respuestas. Y en función de todo eso, bueno, ellos creo que tienen una moral mucho más alta en todo sentido que la que hoy estamos teniendo en Occidente. Entonces, básicamente, la idea de hoy era que Jorge Rulli nos pueda dar su visión sobre esto que está pasando en el mundo, sobre qué es lo que pasa con las sociedades, cómo recrear tal vez esa mística que hubo tan fuerte en los 60, en los 50, en los 70, esa mística de cambio, de dar la vida por un ideal y que hoy se ha asumido, se ha resumido a este mundo tal vez un poco egoísta. Escuchar cómo han sido las generaciones anteriores y cómo de eso se puede aprender, creo que también es parte de lo que hoy nos trae acá.
Muy bien, y ahora sí, con nuestro gran invitado de hoy, nuevamente Jorge Rulli, muchísimas gracias por acompañar, un lujo tenerlo acá. Gracias, gracias Ivonne, gracias Marcelo. Bueno, yo voy a... Sí, estoy, en principio te digo que estoy de acuerdo contigo, pero por supuesto todo es relativo, ¿no? Hay grupos que mantienen una mística en la producción, hay en las barriadas hay gente que muchísima gente que tiene gallineros, que tiene huertas, que tiene, como dicen los españoles, un lechón o un chancho de traspatio. O sea, la idea de la producción se ha ido asentando en muchos barrios donde antes era imposible ver este esfuerzo por producir alimentos, y hoy te encontrás que hay gallinas en las zanjas de las calles de tierra, como fuera en nuestra infancia, ¿no? A mí me alientan este tipo de expresiones, más los esfuerzos comunitarios por ayudar a los más débiles. O sea, yo creo que es muy importante alentar todos estos gestos, que los hay, más allá de que Marcelo tenga razón, y prime un espíritu global de abandono, de desilusión, pero podemos rescatar, y me parece importante rescatar muchos gestos en contrario, ¿no? Pero yo quería empezar, voy a volver a esto, pero quería empezar retomando la charla anterior, porque recibí muchos mensajes y todo está relacionado. Pero, por ejemplo, hubo quienes me dijeron: Ruli, ¿de dónde sacó los datos de que la Argentina sigue siendo un país, un enorme productor de plata y de oro, ¿no? Bueno, y es sorprendente porque lo dicen las páginas de la Secretaría de Minería, del Ministerio de Economía. O sea, también esto demuestra que incluso mucho activista político no tiene, más allá que domina la internet y domina el espacio digital, no tienen esta actitud, ¿no? De ir a buscar la información. A lo mejor tiene que ver con algo del desinterés, de la desorientación, pero tenemos que averiguar qué pasa con nuestro país, ¿comprendes? Porque si la Argentina, según las páginas oficiales, produce 1.000 toneladas de plata anuales, bueno, es hora de preguntarse dónde van y por qué no pagamos la deuda. Más allá de que yo esté de acuerdo en auditarla primero, sí, auditarla, pero ¿por qué no pagamos la deuda? ¿Dónde va ese dinero? ¿No? ¿Dónde va el oro? 60 toneladas de oro es mucho dinero. Pero bueno, lo que quiero entonces para llenar este espacio de la anterior audición, digo, busquemos en internet, averigüémoslo. Yo voy a tratar de ser pedagógico, pero es importante que los que escuchen nombres que no han conocido, los tomen y los busquen en internet luego. ¿Comprendes? Porque yo Claro, voy a hablar, sí. si hablo del ecologismo, voy a hablar de Gary Snyder, voy a hablar de Petra Kelly, voy a hablar de gente que seguramente los jóvenes no han conocido, pero que los pueden buscar. Claro. Porque si no, ¿cómo retomamos la historia? A mí me parece que el problema es que nos han cortado el pedúnculo. En la antigua América, a la memoria se le decía el pedúnculo, como si fuéramos una planta, ¿no? Una flor. Si nos cortan la historia y no la entendemos, nos han cercenado el flujo por donde viene la cultura, ¿no? Entonces, a mí me parece que no solamente le echamos la culpa a la política global, sino a mucha gente, a muchos políticos a los que hemos votado y que no han hecho más que trabajar contra nosotros. Un modo de anular esto, contrarrestarlo, es la voluntad de informarnos, ¿no? Yo siempre digo que a mí el ecologismo me enseñó lo que denomino la responsabilidad personal. O sea, sí me importa lo que hacen los demás, pero yo no puedo cambiar
lo que hacen los demás, lo que hace el gobierno argentino o lo que hace el gobierno de China, pero sí puedo modificar mi propia conducta. Entonces, y yo ante la conciencia tengo que, no puedo justificarme que no plante árboles, que no separe mi basura. Yo mantengo una conducta y tarde o temprano hay otros que la siguen. Si cada uno intentara hacer esto, en vez de reprocharle a los otros lo que no hacen, las cosas cambiarían. En ese sentido, por lo menos yo me quisiera mencionar también Ana María Primavesi, una brasileña extraordinaria, cuyas obras están en Internet y que a una generación nos enseñó qué cosa era la ecología, qué cosa eran los disruptores hormonales, qué cosa era la contaminación y entender qué nos pasaba. ¿Por qué hay tantos niños deformes en el hospital Garrahan? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra niñez, ¿no? Con los gases tóxicos, con los contaminantes ambientales? Todo esto requiere estudiarlo porque los jóvenes van a tener que vivir las catástrofes climáticas como la del hemisferio norte, que fue muy terrible este último verano. Fue muy terrible y posiblemente ahora el verano en el hemisferio sur, por lo menos en el plano de los incendios y de las sequías, seguramente va a ser muy duro. Y tendríamos que entender qué nos pasa y prepararnos. Pero bueno, yo quería retomar, hablando de historia y de capacitarnos, quería tirar unos conceptos sobre el Sí. peronismo. Sobre el Está peronismo. perfecto, Ruli. En realidad hoy estamos para escucharlo, así que no le vamos a hacer muchas preguntas, Vamos a vamos a dejar dejar para para el el final, final, lo lo vamos vamos a dejar para escucharlo realmente porque a nosotros mismos nos interesa también revivir parte de esta historia. sí, bueno, mira, yo me parece que lo dije el otro día, o no fue grabado, pero el peronismo fue pre-Yalta. ¿Qué significa esto? Que el peronismo, cuando en la ciudad de Yalta se encontraron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, la Unión Soviética y los Estados Unidos, en realidad el peronismo ya existía, o por lo menos las bases. Entonces, esto es extraño en el mundo de hoy. No hay movimientos políticos que tengan raíces tan antiguas. Y eso le dio una característica muy particular al peronismo. O sea, realmente cuando uno se entera de que Churchill en algún momento, en el año 55, dijo, con la derrota de Perón termina la Segunda Guerra Mundial, es porque Churchill lo consideraba un enemigo a muerte. Y Churchill fue el que condujo Inglaterra en la lucha contra Alemania. Y fue reconocido como héroe nacional. Pero hay algo que yo debo decir. Cuando los soldados, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían ocupado Alemania, que combatieron en Berlín, que destruyeron Berlín, cuando esos soldados volvieron a Inglaterra, no lo votaron a Churchill, votaron al Partido Laborista. ¿Por qué? Porque más allá de su odio a Alemania y de la lucha contra el racismo y el genocidio, ellos en la sociedad alemana habían reconocido un montón de conquistas que en Inglaterra no tenían. Entonces, cuando volvieron y se transformaron en civiles, pretendieron, cuando hubo elecciones en Inglaterra, le dieron su voto al Partido Laborista porque querían tener las mismas conquistas sociales que habían conocido en la Alemania nazi. Es muy interesante, porque eso le da a la Argentina la posibilidad de negociar con un partido muy amigo, o un partido amigo, que era el Partido Laborista, la forma de negociar el traslado, el traslado de las empresas públicas a manos del Estado argentino. O sea, eso explica, la política internacional explica cómo el peronismo pudo zafar de la encerrona de Yalta.
Porque en Yalta debemos reconocer que Stalin le reprocha en uno de los momentos de Yalta, cuando se encuentran las grandes potencias, Stalin le reprocha a Churchill que no puede resolver el problema argentino. Y le dice a Churchill, si la Argentina estuviera al alcance de mis tanques, yo lo habría solucionado. Porque para ellos era como que la Segunda Guerra no había terminado si no pacificaban América Latina. Y para pacificarlo tenían que liquidar a Perón. El Partido Laborista no pensaba así, a tal punto que cuando la Argentina, con diseño de algunos exilados alemanes, aclaremos que muchos de ellos no solamente eran alemanes, sino polacos, y que me consta, porque mi suegro fue uno de los científicos del equipo polaco que diseñaba en Chamical los cohetes, y era íntimo de von Braun, y se carteaba con von Braun. O sea, los técnicos argentinos que vinieron, alemanes y polacos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, eran parte de los equipos de von Braun que estaba en Estados Unidos. O sea, no fue solamente la Argentina que trajo ingenieros alemanes. Los ingenieros alemanes se repartieron en todos los países que les dieron asilo. Pero entonces, con diseño argentino y alemán, se hizo un interceptor que fue famoso, el Pulqui, que fue uno de los mejores aviones interceptores de su época. Lo que muchos no saben es que las turbinas que tenían eran inglesas, eran Rolls-Royce. ¿Y por qué un avión diseñado por alemanes en un país como la Argentina, allá por el año 45, 46, 47, tenía las turbinas de producción inglesa? Porque el Partido Laborista era amigo nuestro. Y esto me parece importante enfatizarlo y destacar las relaciones internacionales que Perón logró. Y en ese sentido hay muchas cosas que se desconocen. El viaje de Evita, por ejemplo, el viaje de Evita a Europa, en realidad fue una enorme operación de los servicios de inteligencia militar argentina que estaban detrás de Evita para encontrar técnicos para el desarrollo industrial argentino. Pero Evita tuvo enormes tipos de problemas, porque más allá de su belleza y su enorme disposición a encontrarse con la realeza y con los primeros ministros, la Argentina no tenía un ceremonial, un protocolo de ceremonial. Y entonces Evita no tenía a quien le dijera cómo vestirse y si había que usar sombrero o no. Esto que a los comunes nos parece una tontera, no lo es cuando te tenés que entrevistar con la cabeza de un país importante en Europa. Por eso el peronismo confeccionó el primer manual de protocolo y ceremonial de la Argentina, lo hizo el peronismo, pero a raíz de los enormes problemas que tuvo Evita, que tenías que improvisar constantemente cómo presentarse, qué ropa usar, qué color. No tenía quien la asesorara. O sea, fue una hazaña. Para la época fue una hazaña. Y es muy interesante esto, porque, claro, las clases altas saben cuál es el protocolo, porque nacieron, las educaron en eso, pero Evita no lo sabía. Y el común de los mortales tampoco lo sabemos. Es decir, yo me acuerdo cuando los futbolistas argentinos se entrevistaron con el rey de España y lo trataban de usted, y alguien les dijo, lo están ofendiendo, lo tienen que vocear. Ustedes vocean en la Argentina, pues voceen aquí. En vez de voice, vos, es decir, hablen como hablan siempre, no lo traten de usted. Bueno, bueno, por supuesto que se sorprendieron, pero bueno, estos detalles a veces en las relaciones internacionales son muy importantes porque pueden frustrar acuerdos comerciales o respaldos económicos, ¿no? Y en ese sentido la Argentina de Perón abrió un cauce muy importante.
Bueno, digamos entonces, el hecho de que la Argentina entonces fuera presa alta nos dio otra mirada diferente. Y yo quiero mencionar que Perón estuvo en aquellos años como agregado militar, en años muy definitivos para el mundo, muy espectaculares, muy importantes para el mundo y que a él le dio una mirada. Yo en algún momento tuve que prologar las obras que Perón escribió sobre las luchas en la frontera este de Europa, uno de los grandes tratados militares que tiene sobre la guerra europea, y tuve que enfrascarme en recrear las condiciones que él vivió. Y me sorprendió mucho porque en ese momento la izquierda europea estaba nucleada en una cosa que en idioma ruso se llamaba el Comintern. El Comintern. Bueno, el Comintern era la tercera internacional. La tercera internacional, donde estaban todos los partidos comunistas y algunos países y algunos partidos socialistas. Entonces, terminada la Primera Guerra Mundial en el año 19, en el Comintern se producen enormes discusiones porque en realidad todo había salido diferente a como la izquierda europea lo preveía, porque la izquierda europea había convocado a la paz, al pacifismo, a oponerse a las banderías nacionales, y el proletariado luchó y tomó como propio la bandera francesa, alemana o polaca, y esto desconcertó a la izquierda, porque digamos, la gente abrazó sus culturas nacionales y la cantidad de muertos que hubo y el encarnizamiento de la guerra dio al traste con muchas de las propuestas que tenía la izquierda. Entonces, cuando terminó la guerra, las discusiones fueron terribles y hubo muchas separaciones. Entonces, de esas peleas, por ejemplo, una es que Mussolini se va. Y lo interesante es que hay un comentario cuando se lo dicen a Lenin, cuando Lenin le avisan en Rusia de que Benito Mussolini se ha ido, Lenin comenta, se fue el más inteligente de los nuestros. Es interesante porque ahora resulta que cuando nos dicen que todo aquello era la derecha, y no era la derecha, era parte de la izquierda. O sea, hay un momento en esos años en que, por ejemplo, en los barrios proletarios de Berlín, el nacionalsocialismo le gana por muerte al Partido Comunista Alemán, porque era un debate dentro de la izquierda, porque en ese momento al nacionalsocialismo no lo dirigía Hitler, sino los hermanos Röhm, que eran de izquierda. Después Hitler a uno lo exilia y al otro lo asesina. Pero, digamos, Perón, digamos, la escena que Perón vive en aquella Europa de la posguerra y antes de la Segunda Guerra, debe haber sido escenas increíbles, donde unos levantaban el puño y otros levantaban el brazo romano, pero todos vestían uniformes, se uniformaban, desfilaban de manera paramilitar. Mucho, porque casi todos eran veteranos de guerra. Entonces, claro, era un mundo, y además un mundo de ideologías cerradas, duras. Y Perón, ¿por qué Perón se va en el 55 aquí y no quiere dar la pelea, no acepta la guerra? Y porque había visto el final de la guerra civil en España y había quedado consternado de lo que había. Lo terrible que fue la guerra civil en España, y Perón también la vio. Entonces todo eso marcó, de alguna manera, a través de Perón o a través de los líderes del 4 de junio del 43, que es el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que va a ser la conducción del proceso que comienza en la Argentina, aquellas vivencias de la Europa de la post-Primera Guerra nos van a llegar a nosotros. Nos van a llegar y van a afectar la situación de la Argentina y de lo que se llamó después de lo que se va a llamar luego el peronismo, que Perón insiste en llamar el justicialismo, y que para mí es algo que quedó en el pasado. Para mí, yo debo confesarlo, que para mí
ha sido totalmente desvirtuado y ya no veo posibilidades de renovarlo porque Perón murió y porque no encuentro fuerzas. Creo que hay que buscar la oportunidad para una cosa nueva. Y en ese sentido me preocupa mucho rescatar el legado de aquellos años, porque como decía Marcelo hoy, la juventud ha perdido la mística, la rebeldía, y ya nadie habla de revolución. Y la idea de revolución, como esta novela de Rivera, que dice, la revolución es un sueño eterno, la revolución era poesía, tenía mucho de poesía, de sueño, de mística, el deseo de cambiar el curso de la historia. Yo lo encontré incluso en los años 80, lo encontré en el ecologismo europeo, en los chicos que luchaban contra la globalización, contra los transgénicos. Hoy está en la gente que lucha contra la mega minería. En este año ya se registraron casi 250 asesinatos, fundamentalmente en las zonas amazónicas de Brasil, de Perú, de gente que lucha en defensa de los bosques o contra la minería y que los han matado. No es broma. Entonces yo quería aclarar esto, porque aquí confunden el ecologismo con el reseteo y las propuestas que nos hace el Foro Económico Mundial de ciudades sustentables. Entonces confunden el ecologismo con el capitalismo verde. Es una locura, es de una ignorancia total. El ecologismo fue un pensamiento radical, que bueno, que está en baja, sí, está en baja como tantas otras ideologías, pero yo recuerdo lo que era. Lo que fue el ecologismo para mí con Petra Kelly, cuando ella fundó el Movimiento Verde Alemán y conquistaron el poder en Alemania. Pero además la pelea, yo no estaba en Alemania, yo estaba en España en ese momento, pero la pelea que dábamos era contra la ocupación china del Tíbet, porque estábamos defendiendo una de las culturas más extraordinarias que la especie humana ha dado y que China la arrasó totalmente. No quedó nada. Yo estuve internado en un momento dado con algunos monjes tibetanos que eran muy ancianos. Estuve en el Seminario Católico de Málaga, internado bastante tiempo con ellos. Nos enseñaron las técnicas del desapego absoluto y las técnicas del guerrero tibetano. Que se mueve por amor, y ellos nos dijeron, queremos contarles a ustedes lo que nuestros secretos, porque nosotros ya estamos al borde de la muerte y no vamos a volver nunca más al Tíbet, y el Tíbet se perdió. Entonces, queremos traspasar a ustedes, occidentales, nuestro legado, nuestra memoria. Fue muy, muy impresionante, porque eran unos monjes muy ancianos ya. Y por supuesto, no volvieron nunca más al Tíbet. Y el Tíbet, incluso China, ha trasplantado enorme proporción de población Han, que es la que predomina en China. Los Han, Han, ¿no? Que no tienen nada que ver con los tibetanos. Modificaron, o sea, ingeniería social. Modificaron la cultura del Tíbet. Arrasaron con los templos, con las prácticas y sobre todo con el pensamiento místico que reinaba en el Tíbet, lamentablemente. Y es importante que esto lo sepamos cuando nos entregamos alegremente a China, porque yo creo que cuando el Partido Justicialista dice que va a formar ahora sus dirigentes políticos en China, a mí se me pone la carne de gallina, porque son tan ignorantes que no tienen ni idea de lo que va a pasar. China no va a tener ningún problema en barrer con la cultura de Hispanoamérica, ningún problema, ningún problema. Y para que eso no ocurra necesitamos una conducción política que negocie cada hecho, cada situación. Y eso por ahora no se lo ve, no se ve esa firmeza, ese arraigo, ¿no? Al contrario, tenemos una actitud absolutamente colonial, de entrega. Bueno, en fin, por supuesto que aquella, aunque ocupó el Tíbet, era otra China, era la China de Mao Zedong.
una China que hoy ha sido también barrida. O sea, los errores que cometió Mao Zedong, hoy China los está pagando muy caro porque es la locomotora del capitalismo global, realmente. Y hay que tener en cuenta, no importa que se llame, que conduzca el Partido Comunista, China es la locomotora del capitalismo globalizado. Y esto es muy peligroso meterse con ella y lo estamos haciendo de una manera absolutamente desaprensiva e irresponsable, ¿no? Y me parece que es algo que los jóvenes tendrían que tener muy en cuenta, que recuerden esto, estamos relacionándonos con China de una manera absolutamente irresponsable. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Hablé del ecologismo, hablé de los orígenes del peronismo pre-Yalta, hablé de las confusiones que en el mundo todavía hay gente que dice que el peronismo es fascista o esto, ¿no? Lo que no entienden es cómo nacimos nosotros, cómo nació el peronismo, que nació antes de que el mundo se dividiera en izquierdas y derechas. Y por eso, si hay alguien que entendió como nadie al fascismo fue Perón. Y por eso lo que hizo es absolutamente diferente al fascismo. Realmente, si hay algo diferente pensado de otra manera, ha sido el peronismo. El peronismo pensó un estado sindical con todos los derechos del trabajador y absolutamente democrático. Yo muchas veces, porque tengo un lenguaje antiguo, digo que el peronismo era libertario, pero lo digo en el sentido de lo que algunos interpretan como un anarco-peronismo, ¿comprendo? O sea, ser libertario para mí es tener ese espíritu de los anarquistas. Mi abuelo era anarquista. Ahora le dicen libertario a Milei y yo en realidad ya no entiendo más nada. Porque parece que lo que le llaman anarcocapitalismo sería un capitalismo sin estados y sujeto a las absolutas reglas del mercado, ¿eh? Pero bueno, esto es de un grado de ignorancia tan grande que nos permite pensar, nos impide pensar la política. Entonces, me parece que hay que conocer que hay un neolibertarios, hay paleolibertarios. Hay libertarios liberales, es una cosa, a mí me parece que esto está sembrado para confundirnos, para que no entendamos nada. Y me parece que la cosa es ponernos claros sobre algunas cuestiones fundamentales. La Argentina tiene por delante el desafío de un proceso de liberación nacional, no como algunos creyeron en los años 70, la revolución socialista. Por favor. Es un proceso de liberación nacional. Somos un país semicolonial y esto implica grandes acuerdos con los sectores medios, con los obreros, y una política muy armoniosa, muy amplia, y donde además el énfasis se ponga en la cuestión de la comunidad, no como pretende la izquierda en la cuestión del desarrollo. Nosotros siempre hablamos de la comunidad, de organizar la comunidad. Y la izquierda siempre habló de desarrollismo, desde Frigerio y Frondizi hasta el presente. Incluso este presidente, que muchos dicen que es peronista, pero que él dice que no, que él dice que se guía por Alfonsín y por la socialdemocracia, bueno, es una especie de desarrollismo el que sostiene, ¿verdad? Me refiero a Alberto Fernández. Sin embargo, hay muchos que insisten en llamarlo peronista, no sé por qué, supongo que es para confundir las cosas, ¿no? Me pregunto si me están escuchando, si Sí, quieren estamos hacer. escuchando perfectamente, estamos atentamente, estamos viendo los comentarios también ahí en el chat. Sí, creo que es interesante, creo que es importante si puedo profundizar un poco más en lo que tiene que ver con las ideas de lo que significaba el fascismo, o lo que derivó el fascismo como parte de la izquierda, como hablaba en la Tercera Internacional, que después se termina separando, porque yo creo que hay una enorme
confusión, que es un poco lo que venía después señalando, y que se genera, creo que a propósito, en el sentido de que hoy fascista es cualquier cosa, todo lo que no nos Sí, gusta es fascista, libertario no se sabe qué es, hay una deformación. Entonces lo que me gustaría es que se puede profundizar un poco más en lo que tiene que ver con este tema de la comunidad organizada, las diferencias con el fascismo previamente dicho y con la izquierda en el sentido de ser desarrollista. Marcelo, siempre son algunas guías, ¿no? Yo te digo, a mí me repele. Cuando escucho que los jóvenes hablan de fachos, y claro, yo estuve en el exilio en Europa y lo comprendo, porque esos grupos derrapados que usan unos tiradores anchos y que se dedican a pegarle a los inmigrantes, y yo te digo, claro, son de terror, son, yo te digo, yo soy hijo de italianos, y a mí en. Un día en Estocolmo, me sorprendí mucho porque un tipo que me cruzó me gritó Svarkalas, que significa cabeza negra, ¿no? Bueno, yo me enfrenté con él y te digo que nunca más le va a gritar algo a alguien, ¿no? Yo le di un escarmiento que no se lo va a olvidar nunca. Pero De los nuestros, Jorge. vivíamos con ese problema, ¿no? De los rapados. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el fascismo, con el nacionalsocialismo? Nada, en realidad son cosas raras y lógicamente confunden a la juventud. Porque, sobre todo por las expresiones que hubo, ¿cómo te diría? Las expresiones que hubo en América Latina de aquellas situaciones europeas. Porque, por ejemplo, evidentemente que el ejército en el año 43 en la Argentina era un lugar de élite, no te quepa duda. Perón y los compañeros de Perón, por ejemplo, para que él no tuviera problemas como profesor en la escuela de guerra, ocultaron los orígenes indígenas que tenía la madre de Perón. ¿Comprendes? Porque de lo contrario podría haber sido dejado de lado. O sea, hasta eso, era un ejército muy de élite. Y en ese sentido, el nacionalismo que tenía y abrevaba en la época, sin lugar a dudas, sobre todo era un nacionalismo que se apoyaba mucho en el odio al Reino Unido. Porque, claro, porque éramos colonia del Reino Unido. Entonces no se nos podía pedir que fuéramos pro-ingleses. ¿Se entiende? Incluso cuando Perón le declara la guerra a Alemania, en un cónclave de generales, que eran como 30 generales, todos intelectuales, pero intelectuales como pueden ser los académicos de la UBA, con ese nivel, o mejor todavía, más, tenían varios títulos esos generales. Y a Perón le cuesta mucho declarar la guerra contra Alemania y romper las relaciones contra Alemania. Porque el grueso se opone, él se tiene que imponer, pero dicen que fue una discusión terrible. Ahora, entonces, ese era el clima del año 43, 44, 45, claro, porque en un país semicolonial el nacionalismo era duro, era un nacionalismo de cachiporras y de romper cabezas, de romper y de que les rompan la cabeza, porque los enfrentamientos en la calle eran fundamentalmente con el aparato armado del Partido Comunista. Que hay un librito por allí que se llama El Ejército Rojo, es decir, donde cuenta cómo hay un año en que el Partido Comunista piensa seriamente dar un golpe de Estado en la Argentina, porque tenían la milicia necesaria para hacerlo. Estamos hablando del año 44-45, o sea, el Partido Comunista era una fuerza muy fuerte. Una fuerza terrible en la calle. Y se le oponían grupos de, sobre todo la UNES, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, que eran pibes. El héroe de esa época era José Queraltó. Un hombre excepcional, que murió muy pobre en el Paraguay, allá por los años 90. Bueno, pero ese nacionalismo
fue el que permitió que el pueblo argentino fuera rescatando el amor por la soberanía nacional, por la patria, por la propia historia. Pero el golpe del 43, del GOU, de los Oficiales Unidos, que va a liderar Perón, se expande o se repite a lo largo de América Latina, porque los procesos en América Latina siempre son simultáneos. No es casualidad que cuando hubo un Perón en la Argentina, hubo un Vargas en Brasil, hubo un Arbenz en Guatemala. No, no es casualidad. Yo no entendía el kirchnerismo hasta que no fui a Montevideo y hablé con los compañeros tupamaros que habían salido de la cárcel y comprendí el kirchnerismo en el Uruguay. O lo podría haber comprendido en Bolivia o en Ecuador, ¿comprendes? Porque los procesos son muy parecidos. Todos los procesos son muy parecidos. El lulismo, o sea, Lula, Dilma, y se asemejan a Néstor y Cristina, claro que sí. Pero comprender esto es comprender política. Entonces, en aquellos años en Bolivia hubo un golpe filofascista de oficiales, lo conducía Gualterio Villarroel, un oficial joven, brillante, y da un golpe de Estado y se apropia de Bolivia al estilo del año 43 en la Argentina. Bueno, esto termina muy mal, pero antes de que es el presidente que lo cuelgan. Que lo cuelgan, por eso el Palacio de Gobierno se llama el Palacio Quemado, porque lo queman y lo cuelgan de un farol una banda de comunistas y de aliadófilos, de gente que estaban a favor de la Unión Soviética, porque el conflicto que se dirimía era la Guerra Fría. Entonces lo cuelgan de un farol de la Plaza Murillo. Pero antes de esto, él convoca el primer Congreso Indígena de Bolivia, lo convoca Villarroel. O sea, parece que, entonces uno dice, pero esto es contradictorio, era de la derecha y convoca al primer Congreso Indígena. No, es que no era de la derecha, era una mezcla, fue una lucha dentro de la izquierda. Y cuesta entender esto, que fue una lucha dentro de las izquierdas. Y lo digo con respecto a la España también. Eso quería preguntarle Claro, sobre por el ejemplo, franquismo. Si el claro, no, el franquismo franquismo. coincide con algunos que lo llaman nacionalcatolicismo como algo Puede parecido ser. pero separado. Claro, pero digamos, yo cuando empecé en el 55 a entender algo de política, los compañeros viejos, cuando yo preguntaba sobre esto, me dijeron, en la guerra civil, los camisas viejas murieron de un tiro por la espalda. Y yo no, claro, ¿quién puede entender qué son los camisas viejos? Los camisas viejas eran los antiguos de la Falange Española. Y los mató el franquismo, ¿comprende? Porque cortó la historia. José Antonio era un político tan querido que todos lo deseaban incorporarlo. Por eso yo el reclamo cuando lo secuestra a la izquierda, a José Antonio, el reclamo más perentorio, más duro, es de Durruti, el comandante de la columna anarquista, que dice o lo liberan o están empujando a España a la guerra civil. Y lo dice Durruti, está escrito. Porque Durruti lo quería a José Antonio y en realidad era un tipo muy querido. Y Durruti había pensado, mejor dicho, José Antonio, ahora hay pruebas de que la famosa canción de la Falange que dice Cara al Sol con la camisa nueva, en realidad quien tenía que escribirla era el poeta. El poeta, ¿cómo se llama él? El poeta de España, que lo matan también, lo matan ahí, lo García secuestran, Lorca. García Lorca, que hay en la Avenida de Mayo, hay un hotel que ahora cerró por la pandemia, Ajá.
que tiene todavía cerrado como un museo el cuarto donde García Lorca se alojaba cada vez que venía a Buenos Aires. Y es una pena que ese hotel se cierre. Es un hotel histórico, la verdad. Pero bueno, ¿cómo recrear esta historia? Cuando yo puse las expresiones del anarquista Durruti en defensa de José Antonio, un montón de gente no me creía, tuvieron que ir a internet para aceptar que era verdad. ¿Comprendes por qué? Porque nos han inculcado, nos han inculcado un pensamiento de antinomias. Entonces parece que todo es Coca o Pepsi. Es blanco o negro, es Boca o River. No es así. La historia, así no se comprende nada. El mundo no es Boca y River. Es mucho más complicado. Y hay buena gente en todas partes y hay mala gente en todas partes también. Entonces, y yo siento que Perón fue el observador privilegiado de estos acontecimientos porque estaba ahí en Europa. Estaba ahí estuvo en Albania, estuvo en Italia, visitó España. En un momento como agregado militar, en un momento absolutamente único de la historia, porque en realidad se estaba cocinando el siglo que vino después, ¿no? Entonces, ahora los fascistas eran de derecha, pero en aquel entonces no lo eran. Y por eso, y estoy tratando de explicar cómo fue el golpe del 4 de junio. Claro que eran generales nacionalistas. Pero el respaldo a los sindicatos obreros fue evidente, estentóreo. O sea, evidentemente que se apoyaron en el proletariado. Y los comités anarquistas y del Partido Comunista se vaciaron. No fue más nadie. Y fue así, el Partido Socialista, el Partido Comunista, se quedaron sin afiliados. Porque la gente se fue al peronismo. Porque el país cambió como saltando hacia adelante en un proyecto, yo digo, para la época libertario, comunitario, en el sentido en que ahora lo pueden ser los zapatistas. En ese sentido, los zapatistas son libertarios en el sentido antiguo, en el sentido de que, por ejemplo, organizan un acto y hacen que todo el mundo suba a la tribuna, por un lado, diga unas palabras o salude y baje por el otro. Y vos decís, ¿esto qué es? ¿Un juego de niños? ¿Qué son tontos? No, no son tontos. Están enseñando a la gente que el que sube y habla, baja y escucha. Que uno habla y después, primero hablas y después escuchás. Y que podés estar arriba y podés estar abajo. Ojalá el peronismo hubiera puesto en práctica estos juegos de niños para que entendiéramos que el que está arriba también puede estar abajo. O como hacían los anarquistas, que todos podían ser depuestos por una asamblea. O sea, el secretario general, si la gente pudiera decidir que el secretario general tiene que dejar de serlo para convocar elecciones, mucha gente como Hugo Moyano no llevaría 30 años en el poder. Como todos los dirigentes nuestros son dirigentes que están de por vida y que cuando se van dejan al hijo. Entonces, en realidad, esto es más monárquico que otra cosa. Y los libertarios proponían que los puestos pudieran ser modificados, pudieran ser cambiados por decisión de la asamblea. Entonces, yo creo que el peronismo siempre reivindicó este espíritu de la comunidad, donde las expresiones de democracia directa están a flor de piel. Y todo eso lo hemos olvidado. Porque en los años 70, y ahí vuelvo sobre lo que dije el sábado pasado, cuando Fidel se embandera con el marxismo-leninismo para salvar a Cuba de los ataques norteamericanos, sacrifica a América Latina, porque él que venía del tronco comunitario nacionalista se embandera con el otro tronco, con el tronco del desarrollismo. Del vanguardismo, del partido vertical, y toma otro paradigma. Y entonces lo que Cuba trata a partir de ese momento
de inspirar en América Latina es algo que mucho tiene que ver con los intereses de Stalin y de la Unión Soviética. ¿Comprende? Por eso hay algunas anécdotas, yo he contado alguna, porque yo, digamos, yo heredé una casa que ocupaban compañeros de Gustavo Rearte, del MR-17. Cuando yo llegué, ellos se fueron. Estuvimos unos días, pero encontrar una casa en Cuba, en La Habana, no era fácil. Yo llegué muy lisiado, después de la tortura, con mi esposa con esquizofrenia y una beba chiquita de 1 año y medio. Y la verdad es que los cubanos me atendieron muy bien porque consiguieron un jardín para la nena, le dieron el apoyo terapéutico que mi esposa necesitaba y para mí también. Pero éramos en total, yo iba con dos asistentes, o sea que éramos tres, éramos cinco personas en una casa. Y un día los cubanos me dicen, mira, hay un sacerdote que va a venir a Cuba. Dice, si vos no tenés inconveniente en recibirlo, ¿quién es? Y me dice, es Carlos Mujica. Digo, pero encantadísimo, si Carlos Mujica ha dado testimonios por mí ante los jueces, ante la policía. Bueno, o sea, fue una relación muy intensa que convivimos con Carlos Mujica en esa escapada que él se había hecho para conocer Cuba, porque él estaba en París, con permiso del obispo para estar en París. Pero se fue un fin de semana, y se quedó un mes. Y era un tipo extraordinario, a mí me consta, y se lo contaba ayer a mi hijo, porque encontramos un libro subrayado por él, un libro de Thomas Merton, subrayado por Carlos Mujica, y mi hijo no podía creer que estuviera subrayado, porque es el libro que dice que es de Carlos Mujica, una cosa increíble, ¿no? Que se ve que se lo olvidó él ahí. Y yo me lo traje, ya no me acuerdo, pero Carlos Mujica era un tipo, una vez entré en su dormitorio, no me di cuenta, fue una torpeza de mi parte, y lo encontré, estaba desnudo de rodillas, con los brazos abiertos, y estaba en un momento místico de entrega total, ¿viste? Y esto él lo hacía en su habitación, ¿comprendes? Yo nunca había visto una cosa igual. Era sobrecogedor el ardor, el cristianismo que tenía Carlos. Era sobrecogedor, me hace lagrimear pensar en el modo en que él actuaba y en el modo en que él hablaba. Y fue muy duro el último día cuando él se despide de los cubanos y viene ensombrecido, totalmente aplastado, y se encierra en su dormitorio. Y yo, ya éramos amigos, yo no lo podía dejar así. Entonces yo me metí de prepo, lo abracé y le dije, contame y contame. Y me contó que al despedirse lo habían intentado hablar para que sirviera como informante. Y estaba muy triste, los había mandado a la mierda, por supuesto. Y estaba muy triste. Pero esta era la realidad de Cuba. Y esto es lo que no se entiende, ¿comprende? Lo que Filmus nunca va a entender. Porque Filmus es de los tipos que seguramente dijeron que sí cuando le hicieron la propuesta deshonesta. Porque miles de argentinos fueron a Cuba y yo solamente de Carlos supe que se había negado. Y en realidad estoy seguro que esa propuesta se la hacían a prácticamente todo el mundo. Y a mí me consta que Carlos se negó y los mandó a la mierda. Pero no me consta de tantos otros funcionarios que ahora están en el gobierno, ¿comprendes? Y que quedaron atrapados en esta espeluznante historia de la Guerra Fría que renovó Cuba por la necesidad. Yo comprendo la necesidad de Fidel, pero también comprendo nuestros propios intereses. No podíamos someternos a la estrategia de la Guerra Fría porque no teníamos nada que ver con esto, ¿entiendes? No, O no, sea, es impresionante. No, es que es muy claro, porque creo que lo que está haciendo es mostrando, más allá de que después uno pueda estar de acuerdo, no con todo, ¿no? Eso no, creo que es secundario, pero es entender que hay matices, que hay necesidades, que en todos lados, como dijo, hay buenos y malos, en todos lados y hay hay distintas complejidades. opciones. Hay un Claro, tipo, el no es sistema todo blanco y electoral. negro. No, no.
Por eso, a mí me parece que desde el peronismo yo siempre reivindiqué la idea de la complejidad. Creo que es Maurice el filósofo que trata el tema de la complejidad, que es muy importante. El común de la gente cree que realmente que el mundo es blanco-negro. Y te dicen, pero te digo que a mí generalmente, y mucha gente se estará preguntando ahora, bueno, pero ¿cuál es el bueno? Y cuando vos le decís que no hay un bueno, ¿entiendes? Se desconciertan. ¿Cómo que no hay un bueno? Sí. Y yo digo, sí, hay buenos, pero tienen un costado malo. Y hay malos, pero tienen un costado bueno. ¿Y cómo lo entendés? Y el mundo es así. El mundo es complejo. Y hay que saber abarcarlo y dar amor. Esto es lo que yo aprendí con los tibetanos. O sea, en realidad los tibetanos, la práctica del guerrero tibetano, más allá de que en algún momento usara artes marciales, era la práctica de muchos cristianos que los romanos echaban a la arena en el Coliseo y el tipo por amor paralizaba al tigre. O sea, hubo casos. El tipo, la fuerza del amor es tan grande que el tigre se les echaba a los pies. Y hay casos históricos registrados. Y ese era un guerrero. Porque el guerrero no siempre usa armas, ¿entiende? Sí, claramente, claramente. Por eso este peruano que escribió la saga de Don Juan, que acá esto lo discutí con Eve Bonafini y no entendía nada, pero cuando le dicen, pero usted habla de la no violencia, ¿cómo es? Dice, usted que es pacifista. Y este le dice, no, no soy pacifista porque no soy pelotudo. Porque esta es una guerra. Entonces, en la guerra yo soy un guerrero. Ahora, Totalmente. yo, como decía Carlos Mujica, yo prefiero que me maten a matar a otro. Ahí está la diferencia. O sea, Carlos Mujica era un guerrero, pero él dijo, prefiero que me maten a mí antes de matar a otro. Entonces, cuando vos estás decidido a que te maten, el otro se intimida. Porque tienes que dar un paso muy difícil, que es matarte. Y Sí, yo lo sí, aprendí sí. también en la cárcel, por ejemplo, lo común de los presos manejan esta que le dicen la estrategia del loco. Uno te insulta y te viene a pegar. Entonces, el que maneja la estrategia del loco le dice, mirá, si vos venís a trompearme, ten en cuenta que en realidad me vas a tener que matar. Lo cual te significa un proceso y que vos de la cárcel no te puedas ir nunca más. Porque a mí, con sopapearme, no. Me vas a tener que matar. Me vas a tener que matar. Y ahí entonces el otro se intimida, porque dice, no, yo no estoy dispuesto a cometer un homicidio cuando estoy por robo y me quiero ir. No quiero cometer un homicidio. ¿Comprendés? Yo quería darte un par de sopapos. No, dáselos a otro infeliz, pero no a mí. A mí me das un Claro. sopapo y me vas a tener que matar. Bueno, entiende, es la estrategia del loco, pero es interesante esto. Esto implica, porque esto tiene que ver con el pensamiento revolucionario. ¿Viste? Cuando Perdía y Firmenich dicen que si ellos ganaban tenían que ejecutar 500.000 de personas, y porque son analfabetos de la revolución, ¿comprendes? La revolución no es matar gente, esto es una. Son, ¿viste? Bueno, ¿qué querés Ellos lo que hicieron fue frustrar un proceso revolucionario que era que Perón lo conducía a través del Pacto Social, de Helvar, y había que permitírselo, porque era la historia en ese momento era de Perón, y había que, en todo caso, si vos no estabas de acuerdo, dejá que Perón se muera y después hacé la tuya, pero no, no, tuvieron que impedir que Perón pudiera ejecutar su plan y al cohete, porque no se ganó nada. ¿Qué ganamos? La dictadura militar y el genocidio. La verdad es que nos jodimos todos y se frustró todo esto por muchos años, porque ahora estamos con esto, la desorientación en la juventud, la desilusión, que todo el mundo se ha banalizado el pensamiento y que de pronto hay que explicar cosas elementales como qué cosa era el Comintern. ¿Qué era la Tercera Internacional? Porque todos hablamos de la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional es la trotskista, pero la Tercera
que existía a principios del siglo XX, era la internacional de los partidos comunistas. La segunda internacional había sido la de los socialistas, la socialdemócrata. La tercera era la de los países, la de los partidos comunistas, pero donde también había otros grupos más o menos radicalizados de la época, como estaba, bueno, estaba Benito Mussolini y estaban algunos sectores por lo menos había un partido comunista patriótico en Alemania que después va a colaborar con el nacionalsocialismo, de eso ni se habla, ¿viste? Que cuando yo digo que un partido comunista colaboraba con la Alemania nazi, bueno, cuando terminó la guerra, Stalin los mandó llamar y los pasaron por las armas a todos. No quedó nadie, pero estas historias se tratan de borronear, de borrar, para Sí, que sí. los jóvenes no entiendan qué pasó y que la Es historia. bueno, hoy claramente están intentando cambiar la historia, Jorge. Sí. Eso es. Sí. Jorge, mire, tal como lo prometido, llevamos una hora, no quisiera atormentarlo más con el tema. Lo que sí es cierto que cada vez que lo escuchamos queda con sabor a poco y casi casi no, voy a dar la razón a todos aquellos que están pidiendo el Jorge Rulli semanal, así que le demos un espacio toda la Jorge semana. Rulli semanal. Así que nosotros encantados porque yo creo que a veces nos invade esta nostalgia, ¿no? Esta nostalgia, suele la nostalgia eliminar lo malo y conservar lo bueno por una cuestión de supervivencia de la propia persona y de la propia memoria. El problema es que en los tiempos que corren pareciera que no vamos a sentir nostalgia del tiempo que estamos viviendo actualmente porque no hay un motivo para hacerlo. Así que estaría muy bueno. Yo le dejo las puertas abiertas, la verdad encantada de poder recibirlo con más continuidad, de escucharlo. Estas cosas siempre viene bien recordarlas y ver los errores, ver qué podemos corregir, pero lo importante es vislumbrar una esperanza hacia el futuro, ver que podemos aprender de nuestro pasado, tanto lo bueno cuanto lo malo, y poder renacer, volver a crear un futuro. Así que usted ha sorprendido con más de un comentario, lo vi acá en el público, así que esto está bueno de no tener pelos en la lengua, poder decirlo. Así que bueno, lo dejo en usted la invitación y vaya el Bueno, agradecimiento por gracias. tenerlo acá, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Marcelo, y bueno, y saludo a todos los oyentes, y bueno, y los que quieran comunicarse conmigo siempre. Bienvenidos, como para aclarar alguna cosa que necesiten, que sientan importante. Bueno, a disposición. Gracias, Ivonne. Bueno, Gracias. no, por favor, acá la gente muy, muy complacida en el chat, no puedo poner todos los comentarios, pero le digo, Jorge, que fue muy alentador, fue una, la verdad, increíble. Así que bueno, yo ya voy a estar, Marcelo me está pidiendo un minuto ahí, no lo quiere dejar ir. No es fácil dejar que usted se vaya, pero bueno, aguántenos unos minutitos más. Sí, no quería seguir comprometiéndolo a estar. Solamente quería hacer una reflexión con respecto al tema de la necesidad de conocer la historia. Porque si no conocemos la historia, nuestros jóvenes son cada vez más manipulados. Es raro, pero es cierto, ¿no? Que la verdad haya que explicar qué es la Segunda Internacional, qué es la Tercera Nacional, qué era el fascismo, qué era el franquismo, qué es el peronismo en definitiva, pero se borró todo, la verdad han borrado todo lo que había y están construyendo una enorme mentira basado en blancos y negros, en buenos y malos, y entonces es mucho más simple de esa manera manipular a la gente. Creo que sería muy interesante también en algún momento meterse con algunas cosas que son muy controvertidas, porque usted dijo en un momento que eso es, ese sector le frustró a Perón realmente su proceso revolucionario. Y ahí una pregunta que cae de madura es si
lo frustraron a sabiendas de lo que hacían, lo frustraron sin saber, por ignorancia, por tontería, lo hicieron bajo mandato de alguien más. Bueno, eso cuando pueda lo contesta. Ese es otro programa. Exacto, lo vamos a dejar La la próxima, eso lo dejamos para la próxima, si quieren ver la respuesta. Muy bien, ahí estamos, porque para que Gracias, cambien mi. gracias. Pero Ahí lo. ojalá tuviera esas respuestas, ojalá. Sí. Bueno, pero sí lo dejamos ya preparado, la dejamos picando para el próximo programa. Así que, Jorge, Bueno. un abrazo, un fin de semana Gracias. hermoso ahí, familia, y nos estamos hablando entonces. En cuanto a Bien. esta audiencia maravillosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, le pedimos que se suscriban al canal, den like y compartan nuestro contenido porque, bueno, somos independientes. Gracias a todos ustedes. Un abrazo grande. Que sigan todos muy bien. Ahí, Jorge.